Not battle! Bayonetta! Donkey Kong! Se llevó el combo. Mierda, ese escudo bien roto. ¡Pum!
bien, disculpa, me he perdido por un momento, pero vemos cómo... ¡Ah, esa mierda! 1-1. Vigo contra Edna. Muy bien, los dos gran jugadores, grandes jugadores. He jugado contra los dos y de verdad admiro mucho su modo de jugar. Uy, mira cómo se lo lleva. De Downer. Le trata de agarrarlo, pero muy lejano. Nada que ver, y ese off-smash de parte del Joker, que no logra llegar lo suficiente, ya que Donkey Kong es muy pesado. Pero bueno, consigamos esa agarre de parte de Donkey Kong. Sí, con el Ding Dong, nada que ver, con el back lo manda, nada, con el back lo manda subiendo el porcentaje. Muy bien así. No trata de mantener afuera, pero se espera. Todo paciente el Donkey Kong, lo manda para afuera, lo manda con la cochina. Quitarle el tristoqueo, sale el tristoqueo, no se sabe, señores. Pero bueno, sigamos. Uy, trata de buscar con el Venom Tal hacia abajo, pero bueno, nada que ver, nada, sigue con el Donkey Kong bien cargado, todo calientito porque está sacando humo de furia, queriendo ganar este set de una vez. Este upper que no conecta, bueno, conectó completamente, pero no es suficiente para mandar a volar a DK. Nada, ese backer aparte de Donkey Kong, pero nada, ese side tilt, upper, side tilt, no, backer, nada, conectando, haciendo unas jugadas entre ellos dos mismos. Lo bota para afuera, pero no es suficiente para el Donkey Kong, es... ¡Hala! Desperdició ese B neutral cargadísimo. Pero vemos, este es Papaya, Edna, más que todo. Y sabe jugar contra el Joker. Bueno, castigadísimo ahí con el Downer. No, perdón. Downer. Pero bueno, sigamos con acá, señores. Señores, 2-1, Len Stock, parte de Papaya ganando. Uy, comienza con los combos. Uy, tiene el Arsem. ¿Lo trata de buscar? No lo busca. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Ok. Ok, comienza con los combos. Busca la campana. ¡El Ding Dong! Nada que ver, no. Trata de buscar el Ding Dong. Campana, Ding Dong. Nada todavía. Trata de buscar el cabezazo. Ese upper para arriba y mandarlo a quitar el stock de una vez. Ya que le queda solo una. Lo manda a buscar. Ese va que lo manda para el lado izquierdo. Del lado del escenario. Lo trata de esperar. Nada. Ese Downer. Down B. Bucker. Ah, Dios mío, Dash está castigado. No lo logra castigar correctamente. Y ese Optic que lo logra quitar a la stock. Y llevándose el 2-1. Muy bien, vemos como ahorita la cuarta partida está comenzando a cambiar el Donkey Kong de parte de Edna. Bueno, Dash Attack comienza a cargar el puño, pero es pura finta. Vemos con el Optil. Vemos cómo agarra. Bueno, ese Dash Attack es castigado por el Venom cargando con el Arsem. Lo trato de buscar, pero bueno, neutral, todo Donkey Kong está preparado manteniéndose en la esquina, escudando por miedo que le haga un ataque y comienza a cambiar, ya que tiene el Arsem. Bueno, se le fue el Arsem, más que todo. Muy bien, comienza. Uy, ese B neutral bien cargado, pero se escuda a tiempo para dejarle el escudo a medias. Uy, 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 señores. Agarre, era ahí, era agarre, yo digo. Pero bueno, se apagó la pantalla al parecer. Su momento, no hay nada, no, todo tranquilo. Bueno, muy igualados en stock, pero en porcentaje de diferencia es casi igualada, la verdad. Pero recordemos que Donkey Kong es algo pesado y puede aguantar un poco más. En cambio, por el lado de Joker, que bueno, le quitó un stock con ese backer de parte de Donkey Kong fuera del escenario. Vemos que lo castiga y le castiga con el backer, así que llega a quitarle en igualado 0-0 en porcentaje, al igual que los stocks. Pero muy bien, vemos cómo van a comenzar los stocks, digo, los porcentajes aumentándose entre ellos. Bueno, trata de buscar el downer, pero no conectó correctamente.
lo mandó para el lado izquierdo a Emna, más que todo. Y comienza a agarrar, se distancia. Listo. Vale. Uy, ese ve. Muy bien ese perde, pero el olor a la mierda, le enterró y se la clavó toda. Y quitándole, llevándose la segunda stock de parte de Donkey Kong hacia Vigo. Bueno, comienza con los combos. Arriba B a Upper. Optil también, otro Upper. Y el arriba B, Dios mío. Uy, Dios mío, hasta que juega la voleibol con Donkey Kong. Recordemos que es como un saco de boxeo, pero también Edna sabe defenderse como Donkey Kong main. Pero bueno, vemos con el Opel, se esquiva ese Spotush bien castigado de parte, pero no logra castigar correctamente y llega a recuperarse a salvo. Se evita el agarre de Donkey Kong. ¿Qué dijo? ¿Pija dijo? No creo. Ah, ya, eso dijo. Pero muy bien. Está manteniendo esa distancia porque sabe que está porcentaje de muerte. Uy, uy, uy. La agarra. Él tiene el arsén bien esquivado, pero logra recuperarse. Sí, logra recuperarse. Trata de buscarlo, pero no lo logra con el ver. Pero se tuvo. Y ese backer que logra sobrevivir. Y ese counter que lo manda directito a comer bananas. Bueno, dejándole el empate 2-2. Uy, uy, la última partida. Aquí vamos a disputar de nuevo la última partida entre ellos dos, entre estos grandes jugadores, Vigo y Emna. Muy bien. Sacaron a sus mains. Muy bien, comenzamos esta partida. De nuevo, comenzando con el B neutral de parte de Vigo, buscando desde arriba con el neutral, con el backer. Como con Donkey Kong trata de buscarlo, pero no logra. Escudo a tiempo. Lo trata de combinar con el upper. Otro hacia forwarder. Lo trata de esquivar. Esquivó el dash attack de parte de Donkey Kong. Pero como Donkey Kong está espaciado, todo muy bien. Este neutral es tequea. Tequea, pero ¿para qué? Tiene distanciado ese agarre antes de tiempo. Mira cómo ese error lo castiga a mucho. Quitándole la primera stock. Y Vigo con la ventaja. Con el counter, pronto tener al arsén. Comienza a cambiar a Donkey Kong como un saco de boxeo. Pero bueno, a la miércoles. Lo castiga, no castiga correctamente. Lo castigó por ese escudo. Pero nada, con el side B, bien neutral. Ese dash attack bien conectado. Ahora tiene el arsén cargadísimo. Trata de buscar el counter, no lo hace. Y a upper, a backer. Downer, a backer. Vemos cómo no se va a dejar papaya. Bueno. La miércoles le taunteó. Se taunta confiado, digo. Comienza a combinar de nuevo. Ay, castigo. No, pues debió ser agarre ahí, yo digo, pero bueno. Y a la miércoles. Se salva. Muy bien, comienza con el bounder. Muy bien, neutral ataque. Optil a Backer. Papaya está en aprietos, mejor dicho, Edna está en aprietos ya que lleva un stock a 3. ¿Se podrá salvar, yo digo? No lo sé. Pues el backer bien fallido, muy bien. ¡Ah, la mierda! Ese Sighting. Y ese Up Smash conectado, tristoqueado. Sí, su madre. A la pool.